tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea. El hondureño Albert Ellis sigue recibiendo nominaciones y reconocimientos en Francia luego de sus destacadas actuaciones con el Bordeaux, en donde es el máximo goleador del equipo y tiene el mejor promedio goleador de la liga. En ese sentido, la Ligue 1 sometió a votación en las cuatro celebraciones más destacadas del mes de diciembre, en donde figura la del hondureño. Y es que Ellis, cada vez que anota un gol, hace su peculiar celebración, que es gatear imitando a una pantera, en alusión a su apodo, la Panterita. Las demás celebraciones con las que compite es con la de Mbappé, que hace el brindis, también aparece Dimitri Payet, quien hace el rugido de Santa Claus, y la celebración del goleador canadiense Jonathan David, quien utiliza una rosa. Cabe destacar que muchos criticaron la celebración de Albert Ellis, señalando que esta había sido copiada de un jugador francés del Galatasaray. Sin embargo, el hondureño ha dejado en claro que él imita a una pantera real, no a un jugador. Por lo que ahora esta celebración está entre las cuatro mejores de la liga francesa, ya que hasta el momento el hondureño lleva la delantera y podría recibir este conocimiento también. Sin duda alguna, el hondureño se ha hecho notar en Francia y ahora todos los reflectores lo abarcan a él también. Y es algo admirable porque se encuentra en una liga donde juegan grandes figuras como Mbappé, Messi, Neymar, Di María, y que el hondureño sea mencionado junto a esos nombres es un orgullo. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región.